Mi nombre es Mario Edgar López Ramírez y quiero darles a todas y todos la bienvenida al ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Universidad que es sede de la séptima reunión anual de la red internacional Waterlat Govacit de Estudios sobre el Agua. Un saludo a todas y todos los académicos, estudiantes, investigadores, activistas, sindicalistas, funcionarios públicos de América, de América Latina el Caribe, los Estados Unidos, Canadá, Europa y otras partes del mundo que nos acompañan. Tengo el honor de presentar a los miembros del presidio. Nos acompaña la señorita Miriam Mancha de la Unión de Sociedades de Alumnos del ITESO en representación de los alumnos voluntarios que nos estarán ayudando, ayudando durante el evento. Bienvenida, Miriam. Nos acompaña también la doctora María Luisa Torregosa. Coordinadora de la Red del Agua eh, de la, y de la Academia Mexicana de Ciencias y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Bienvenida. El maestro Oscar Humberto Castro Mercado, jefe del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano del ITESO. El maestro Carlos Ramón Ortiz Tirado Kelly, jefe del Centro de Investigación y Formación Social del ITESO. La doctora Alicia Torres Rodríguez, del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. El ingeniero Juan Guillermo Márquez, coordinador observador del Observatorio para la Gestión Integral del Agua para el Estado de Jalisco. El doctor José Esteban Castro, de la Universidad Newcastle, Reino Unido, y coordinador de la red Waterlat-Cobacit. La bióloga Magdalena Ruiz Mejía, secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco. El doctor José Morales Orozco, sacerdote jesuita, rector del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Quiero pedir eh, que pasen al podium eh, para darnos algunas palabras. Eh, la doctora Alicia Torres, por favor. Bienvenida. Buenos días, señor rector del ITESO, miembros del Presidio, académicos, investigadores, alumnos, alumnas, público en general. Agradecemos al doctor Esteban Castro y al maestro Mario López, así como al ITESO, sede del séptimo congreso de la red Waterlat, la oportunidad de reunirnos en torno a una problemática no solo nacional, sino mundial, lamentablemente, el agua. Un estudio complejo que nos permite, a su vez, analizar lo social, lo económico, político y ambiental. En torno a su gestión, usos, usuarios en diferentes ámbitos espaciales. La Universidad de Guadalajara ha sido y es un actor importante en, en los estudios del agua, desde diferentes enfoques teóricos, metodológicos y disciplinares. Asimismo, ha sido un actor clave y crítico frente a los grandes problemas que se han generado en torno a este recurso hídrico y los megaproyectos que se han propuesto a nivel local y estatal, así como la contaminación, por lo que estar aquí, en este evento internacional con nuestros pares y en una institución como el ITESO, es, en gran, es una gran oportunidad que se agradece, porque estamos seguros que permitirá ampliar nuestra visión sobre problemáticas y a encontrar soluciones conjuntas para mejorar nuestro medio ambiente. Sean ustedes bienvenidos a la zona metropolitana de Guadalajara y en esta casa del ITESO. Gracias. Muchas gracias doctora. Le pido al ingeniero Juan Guillermo Márquez, si nos hace el favor de decirnos, dirigirnos unas palabras. Muchas gracias Mario. Muy buenos días, señor rector del ITESO, compañeros del Presidium, investigadores, visitantes, alumnos, investigadores, asistentes a este evento. Estamos ante, ante un reto muy importante, una vez que se reconoce de manera oficial el incumplimiento. De los objetivos que se ven trazado hacia 2015 en materia de agua, pues eh, Naciones Unidas hace un nuevo esfuerzo para fijar cinco, rum cinco objetivos post-2015 que le han llamado, eh, entre ellos, pues tener gente saludable, mayor prosperidad, sociedades equitativas, ecosistemas protegidos y comunidades resilientes. También, pues, eh, presentan en, en estos cinco objetivos el cómo se pudieran lograr. Yo solo voy a resaltar una parte que lo consideran ellos como un eje importante, que es la gobernanza del agua o la democratización de los procesos para, esta, para la gestión de una eh, manera integrada, pues, de este recurso. También… Eh, en el tiempo pues que llevamos participando en esto como sociedad organizada hemos detectado eh, cómo hay una desarticulación entre el conocimiento, las decisiones y los eh, afectados o beneficiados que sería la sociedad. Yo quisiera, entre otros retos que ustedes ya tienen obviamente identificados, poner un poco el acento en la articulación, Existen innumerables estudios, todos de muy buena calidad, muy certeros, pero poca vinculación y casi nula puesta en práctica. Hay también, desafortunadamente, una sordera en muchos niveles de gobierno, en el mundo, en nuestro país, y está dando paso a una enorme voracidad de empresas transnacionales potentes. Que incluso, pues llegan a condicionar a los propios gobiernos. Entonces, es urgente esa articulación, todos esos estudios, todos esos análisis eh, muy bien eh, elaborados, desarrollados, certeros, que se lleven a la práctica. Y sin duda, un, un articulador natural e importante pues, es el sector social. También es la parte más desfavorecida porque carece de recursos, tiene muchas preocupaciones en sus ocupaciones cotidianas, como para estar dedicados en un esfuerzo de esta naturaleza. El día de ayer eh, hacía un llamado casi de auxilio de parte de una de las comisiones en el Senado, la Comisión de Agricultura, porque están siendo sujetos a una gran presión del cabildeo, del mentado o llamado lo, o lobbying, de parte de... Interesados en repartirse un botín determinado. Y ello es una gran preocupación porque para este año lo que se tiene planteado, nos comentaban, en materia del campo, una reducción en tecnificación del campo, de algunas mejoras que deben ser prioritarias y con una reducción estimada en poco más del 60% del presupuesto. O sea, si esto fuese un, un paciente, eh, lo que se está planteando es eh, llevar al quirófano a ese paciente, repartirse los órganos prácticamente, pero no destinar recursos para los estudios, estudios clínicos, análisis, para, que, para saber la viabilidad de lo que pretenden hacer con el paciente. Entonces, dice, hay una enorme presión en ese sentido y poco contrapeso para equilibrar esas presiones que están siendo sujetos eh, en, en esa materia. Eh, otra parte importantísima es la, des la desarticulación que existe entre las propias dependencias o sea, eh, que en el tema del agua pues sabemos es el elemento indispensable para todas las actividades ya es eh, decir de la propia vida entonces cómo, cómo se está viendo este eh, a este recurso porque ya les ha dado por llamar más como un recurso y sobre todo la tendencia a que ese recurso sea Manejado por el mercado, aún a sabiendas de que el mercado no es el instrumento adecuado. Entonces, es urgente generar ese equilibrio, esas articulaciones en los diferentes niveles del propio gobierno, ya no digamos de la sociedad hacia la academia, la ciencia, las universidades, que ojalá, eh, además de comenzar ya a destinar gente, eh, en la propia investigación a participar de una manera incipiente en organismos como es el propio observatorio ciudadano del agua para la gestión integral del agua en el estado de jalisco eh, se tendrían que, que abrir áreas ya de, de estudio de impulso para que esos investigadores que participen eh, pues puedan hacerlo más a fondo y de alguna manera promover esa articulación tan necesaria para la gestión de este recurso. Pues yo lo pongo sobre la mesa, sin duda yo sé que lo tienen identificado, eh, es, es, un, uh, es una necesidad y además eh, pudiéramos mencionar muchos ejemplos de esa uh, investigación aplicada. Esta propia institución en el ITESO se ha realizado hace uh, un año, un poco más, se concluye un, una primera fase de un estudio del de, de impacto en, en el desarrollo de la región de los Altos, con el tema del agua, eh, donde esto está financiado, promovido, participado también en, la, en, en esta actividad, los productores, agroproductores de, de la región, eh, instituciones o, o organizaciones de la sociedad civil, una institución como el ITESO, con sus eh, investigadores realizando este estudio, y no se queda solamente en, en el cajón ese estudio, sino se lleva... A, a otros niveles se trata de, de poner en práctica todo ese conocimiento y, y podremos poner muchos más ejemplos también. Eh, es eh, desgraciadamente la necesidad mucho mayor a lo que se está haciendo, entonces pues eh, yo se lo dejo como, como un pendiente ahí, como una tarea, para que ojalá esto dentro de las actividades que están desarrollando, de los trabajos, pues sea considerado. Y sobre todo, que pensemos en los mecanismos cómo pueda llevarse a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Ahora le pido a la bióloga Magda Ruiz que nos dirija unas palabras. Bienvenida, Magda. Bien. Buenos días a todos. Eh, un saludo a, a nuestro distinguido presidium, a nuestro distinguido auditorio. Siempre es un privilegio tomar la voz, la voz en este tipo de espacios. Pues eh, en la noche, eso de las 3 de la mañana, estaba reflexionando de cómo iba a poder yo compartir estos cinco minutos, aparte de lo que... Se hace en lo cotidiano en un discurso. Y casi siempre prefiero decir la verdad o moderar la verdad que decir mentiras. No me gusta decir mentiras y entonces no digo mentiras. Y entonces tendría que reconocer que desde el servicio público ha sido un camino muy largo el tratar de generar instituciones que reflejen la integralidad necesaria, así como toda el, el, toda la, las, todas las estrategias y todas las transversalidades necesarias para que de veras se tenga una visión integral. Reconozco entonces que estamos partiendo de realidades que la academia y las realidades y los grupos y todo el mundo nos se, se señala, que es estamos desarticulados, que hay afectados, que hay intereses, que hay poder, que hay conflicto dentro de, este, de este, esta dimensión que se entiende como el agua y su gestión. Eh, y eso es verdad, eso es verdad. Cuando nosotros entramos a la administración pública, tratamos de crear y e hicimos una Secretaría de Medio Ambiente y de Desarrollo Territorial en donde se sectoriza por primera vez en toda la administración pública del Estado de Jalisco el agua. Sin embargo, ha costado trabajo que el sector de facto y con realidades se vaya articulando. Sin embargo, lo ha estado haciendo. Hay elementos donde yo pudiera decir de manera puntual que desde un monorrelleno que estaba en polígonos de un área natural protegida, se sale para que cumpla las normatividades de manejo de lodos activados, se busca que cumpla la normatividad 083 y se hace un trabajo técnico de manera conjunta con la Comisión Estatal del Agua para la selección del nuevo sitio. También una decisión del gobernador es que... En todos los grandes conflictos que hemos enfrentado ha sido la CEMADET la que encabeza operativamente el manejo de estos conflictos y ha sido entonces el tema del el manejo de la presa Hurtado, la laguna de Cajititlán, la laguna de Zapotlán, quien hemos estado encabezando de manera intersectorial e intersecretarial los trabajos para empezar procesos de remediación. O nuevos instrumentos como los ordenamientos territoriales o manejos integrales de Cuenca. Que pudiera enunciar que ya existen esos instrumentos en esta administración. Tenemos ya empezado el, la, el ordenamiento ecológico integral de la región del río Ayuquila, del río Coguayana. Tenemos ya presupuestado y empezado a trabajar con Guam, Xochimilco y con UNAM el. En la prospección del manejo de la cuenca del río Santiago y donde nos hemos sentado a la mesa con todos los actores para empezar a generar estos instrumentos. Pudiera seguir enunciando cuán difícil ha sido solamente el manejo del lirio el manejo del lirio donde la decisión de no poner un agroquímico que ha sido señalado por la Organización Mundial de la Salud, que el glifosato, y entonces reconfigura toda la operatividad a la que no está preparada la estructura del gobierno del estado para manejar el lirio de una manera diferente. Pudiera seguir hablando de los cotidianos en donde vamos reconfigurando estas tomas de decisiones. Sin embargo, a lo mejor no vamos a la, a la necesidad de la realidad. Y eso es algo evidente. Y ahí es donde necesitamos precisamente los acompañamientos de los, y las voces de los demás actores para que con consensos o con disensos nos vayan haciendo que estas reestructuras, transformaciones, sean más radicales y más significativas a lo que la realidad demanda. Eso es lo que estamos viviendo en estos momentos. Pudiera seguir enunciando que nosotros hemos visto desde el inicio el conflicto como una alternativa. Sin embargo, también tendríamos que reconocer las limitaciones que la propia ley le otorga al Estado con respecto al manejo del agua. Y por más que me he sentado con los grupos y es muy terrible que una autoridad reconozca que tiene limitaciones, así lo es porque la ley le confiere en su, gran, en su gran aspecto a la federación el manejo de las aguas nacionales y le deja entonces a los municipios un porcentaje y un porcentaje realmente muy reducido al Estado de manera operativa, técnica, legislativa y de trabajo de inserción. Entonces tenemos que modificar la ley y las enganches de la concurrencia, porque aunque no lo crean, no existe de facto esa cultura del trabajo de la concurrencia, nos cuesta muchísimo trabajo. Pudiera seguir enunciando que hemos ten tenido diferencias significativas con el propio sector gubernamental, enunciando a la Federación, el ejemplo, el ejemplo Cajititlán, que un año después llega la recomendación de la Profepa reconociendo que era el no funcionamiento de las plantas de tratamiento en la laguna la que provoca la muerte de las famosas popochas. Pero sin embargo, esa es, es una pistola cargada, es una pequeña cuenca endorreica con un alto nivel de degradación que cualquier factor va a hacer que truene ese ya sistema tan frágil y vulnerable. Lo que se, de, se necesita entonces es definitivamente una reconfiguración en la toma de decisiones, una apuesta a nuevos modelos en donde los actores de veras empecemos a tomar este tipo de responsabilidades e irnos a hacer estas transformaciones radicales tan necesarias en la ley, en las atribuciones, en los presupuestos y en las personas que están tomando decisiones. En estos sectores. ¿Pudieras poner ejemplos de pues todo lo que hemos estado haciendo con el tema de gobernanzas territoriales? Hemos hecho una apuesta a las intermunicipalidades territoriales, a los ordenamientos territoriales integrales, hemos trabajado con intervención extranjera, en donde un, una tercería independiente nos va a dar elementos para acompañarnos en la solución del conflicto del Zapotillo, pero a la par, junto con el observatorio, estaremos trabajando todas las recomendaciones. Lo mismo en la macro recomendación del río Santiago, pero nuevamente reconociendo las limitaciones que el gobierno tiene, pero también haciendo un esfuerzo muy fuerte para que se transformen y cada vez esas, esos... Eh, digamos, responsabilidades y corresponsabilidades se compartan de una manera más equitativa. Cerraría diciendo eh, justo lo que la maestra Julia Carabias acaba de decir en el foro de la OCDE y que ahorita lo acaba de enunciar este Guillermo. El reto es muy grande y los esfuerzos los estamos haciendo, eso es evidente, pero las realidades van de frente y van más poderosas que todo eso que estamos haciendo y puede quedar en buenas intenciones. Entonces, sí se necesita más esfuerzo, sí se necesita el acompañamiento de la ciencia en todo este proceso, se, ne, se necesitan ciudadanos corresponsables, pero también pacientes enojados, pero también certeros y asertivos en, en ese proceso que vamos a estar viviendo todos estos tiempos. Pues en, de la parte del Gobierno del Estado, pudiera compartir el profundo eh, esfuerzo y compromiso que siempre vamos a tener en, en esta agenda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, bióloga, por sus palabras. Le pido ahora al doctor José Esteban Castro, el coordinador de la Waterlat, que nos dirija unas palabras. Bueno, muchas gracias, eh, Mario. Es un placer muy grande estar, bueno, para mí nuevamente en México y nuevamente en Guadalajara y nuevamente aquí en esta casa de estudios. Quiero agradecer en la persona del señor rector a la universidad por recibirnos, por haber tenido la gentileza de darnos la casa para nuestra séptima reunión. Es realmente un placer estar aquí con, con ustedes y agradecer a Mario también por todo el esfuerzo de organización y también al gobierno del estado en la persona de la secretaria por también el apoyo dado a nuestra reunión que tiene varias naturalezas, también la participación en nuestro concurso de videos, no solamente en otras cuestiones materiales que son importantes. Muchas gracias. Y también a toda la comisión organizadora, cuyos nombres no voy a leer porque son muchos, pero que por primera vez nuestra red tuvo una gran cantidad de instituciones locales y regionales apoyando la reunión. Fue la primera vez que tuvimos una base de apoyo tan grande con apoyos de distinto tipo. Entonces, todos sus nombres están allí en el programa y a todos ellos quiero agradecer. Van yendo al tema de nuestra reunión, creo que es importante destacar, la mayoría de los que son miembros de la red ya lo habrán visto, lo, lo, lo habrán tenido tiempo de leer, y un poco ya se dijo, nosotros todos los años pensamos, bueno, ¿cuál puede ser el tema de nuestra reunión? Y este año en particular, Pensamos, bueno, tratemos de vincular el tema de la reunión con algún tema importante que acontece en el año, en este caso 2015. Y claro, lo que resaltaba a la vista era que este es el año en que terminaban las metas del milenio. Y por eso quisimos vincular el tema de nuestra reunión con ese fin de las metas del milenio. Nuestra postura ha sido muy clara en el texto que presentamos en el programa. Es una postura muy crítica porque, si bien se han hecho avances, ya de por sí las metas del milenio, como explicamos allí, eran metas mezquinas y conservadoras. ¿Por qué? Porque en la década de 1980 Naciones Unidas se había puesto la meta de llevarle 40 litros de agua limpia a cada ser humano del planeta para 1990. Ya sabemos lo que pasó porque las metas del milenio tomaron los datos de 1990, cuando deberíamos haber tenido la universalización total del acceso al agua, pero el 17% de la población humana no tenía un litro de agua limpia en 1990, y el 40% no tenía ningún tipo de saneamiento, ni siquiera el más básico. Las metas del milenio eran mezquinas y conservadoras, porque se propusieron para 2015... Reducir a la mitad la proporción de la población humana que no tenía acceso. Ya ni siquiera se planteaba universalizar, apenas reducir a la mitad. Amigos ingenieros me decían, bueno, pero tú eres radical, es que es mucho trabajo, este, hasta eso no se va a lograr y tenían razón, no se logró. A pesar de que los informes de Naciones Unidas dicen que se han logrado, bueno, al menos la meta del agua, la de saneamiento, no se logró. Eh, sin embargo... Los datos, por ejemplo, del tipo de calidad de agua que le llega a la gente, muestran que las metas, la verdad, no se lograron. Ni siquiera la meta mezquina de dar por lo menos a la mitad de los que no tenían los, los servicios, no se logró. Y, por supuesto, el tema de las metas del milenio abarcaba muchas otras cuestiones. La cuestión de la pobreza, la cuestión de la sustentabilidad ambiental que incluía las metas de agua y saneamiento, pero que no se reducía. Sí, ha habido avances, pero como ya se comentó en este presidium, realmente los avances, por un lado, son lentos, son incompletos, y además lo que es una ganancia, y toma mucho tiempo conseguirla, se pierde a veces en segundos. Y ya estamos perdiendo en varios de nuestros países de la región, en casi segundos, en tiempos políticos son segundos, ganancias que costó mucho realmente establecer. Países como Brasil, estoy pensando, pero también México, ciertamente, eh, están sometidos a cuestiones que realmente son muy complejas en relación a la gestión y a la política del agua. Bueno, todo esto lo menciono porque creo que nuestra reunión va a tratar de hacer aportes, a tratar de responder la pregunta que nos pusimos. Bueno, eso fue una derrota, ya sabemos quiénes son los derrotados. Son los sectores más vulnerables, los que no tienen condiciones de escapar de los desastres o de las distintas formas en que estos eh, aspectos negativos los impactan. Y ahora la cuestión es qué aprendemos de todo esto. En vez de quedarnos quejándonos y haciendo diagnósticos que los tenemos que hacer, pero que si nos quedamos en el diagnóstico, como dijo aquí el, el coordinador del observatorio, eh, no hacemos nada, hay que pasar a la acción. ¿Cómo podemos pasar a la acción? ¿Y de qué forma podemos, sobre todo los académicos, contribuir a ese paso a la acción? Bueno, esos son temas que nos convocan y que como nuestra red no se compone solo de académicos, sino que también incluye personal del sector público, aquellos que están en el frente de esta batalla, personal de sindicatos que están aquí presentes y por supuesto movimientos sociales, ONGs y también algunos representantes de movimientos indígenas, campesinos, pues espero que esta reunión nos sirva no solo para reflexionar y producir buenos artículos para publicar en algún lugar y seguir haciéndonos famosos, sino también que nos permitan llevar a la acción de alguna forma estas conclusiones y estas ideas que vamos a compartir. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora le pido a nuestro rector, padre José Morales. Él va a hablar desde su lugar porque está en recuperación. Que nos dirija, eh, padre rector, unas palabras. Muchas gracias. Gracias, Mario. Muy estimados miembros del presidio, queridos miembros participantes de esta séptima reunión de la red Waterloo Govacit, el ITESO. La Universidad Jesuita de Guadalajara se complace en recibir esta séptima reunión internacional de la red Water Latam Gobasit, uno de los más importantes encuentros latinoamericanos dedicados al agua. Este es un espacio totalmente abierto a la participación, al análisis, a la discusión y a la búsqueda de alternativas que den respuesta a la amplia diversidad de problemáticas que día a día afectan a amplios sectores de la población, sobre todo a los más pobres, quienes injustamente pagan el más alto costo económico, social y ambiental cuando fracasa la gestión del agua o no funciona adecuadamente. En materia de agua, las innovaciones tecnológicas la reingeniería institucional del sector, las reformas legislativas, los mecanismos, mecanismos de deliberación, la cooperación e inter intervención internacional, las políticas, así como la explanación hidráulica, parecen ser insuficientes para atender la complejidad de problemas y necesidades sociales relacionadas con el agua. Naciones Unidas indica que a nivel mundial 884 millones de personas beben agua insalubre. 5.000 niños mueren cada día a causa de enfermedades evitables relacionadas con el agua. 1.800 millones de personas beben agua de fuentes contaminadas. 2.600 millones de personas no tienen acceso a instalaciones básicas de sanidad de saneamiento e higiene. Los nuevos objetivos del desarrollo sostenible, al igual que muchas de las agendas nacionales en América Latina y otras regiones del mundo, reconocen una creciente urgencia por mejorar el acceso al agua en un contexto de mayor escasez, de deterioro ambiental y de mayor conflictividad social. En este difícil escenario, el planteamiento de alternativas debe ser un proceso cuidadoso de cada detalle, horizontal, responsable, transparente y que integre la participación efectiva de todos los actores relevantes en la gestión del agua. La visión de un futuro sustentable debe ser un proyecto compartido y solidario. El agua como recurso y bien común Así nos lo exige. Esta Casa Universitaria Jesuita lleva más de 10 años participando en el debate científico y político social del agua, impulsando la investigación, la formación, la intervención y la implementación de alternativas en el escenario local, pero sin perder de vista la importancia del contexto global y el imprescindible aprendizaje y trabajo conjunto que representa la vinculación con actores sociales, institucionales y gubernamentales. Asimismo, reconocemos lo indispensable que resulta formar parte de una iniciativa internacional como la de WaterLat, un espacio que permite repensar sobre las particulares experiencias y tiende puentes para acercarse a conocer los éxitos y nuevos desafíos que tienen lugar en otros contextos, donde a pesar de la distancia, compartimos la necesidad y el deseo de refundar nuestra relación con los ecosistemas acuáticos para obtener agua en cantidad y calidad suficiente y priorizando a los más necesitados sin violentar los principios de equidad y de justicia que nos demanda el cuidado de un recurso común para, común para los seres humanos y otras formas de vida de ahí la relevancia que tiene para nuestra universidad el recibir este importante evento de la Waterloo Seed. por eso nuevamente reitero todos son bienvenidos al ITESO y siendo las 9:50 de la mañana del día 20 de octubre de 2015, declaro oficialmente inaugurada esta séptima reunión anual de la red Water Largo Basit. Muchísimas gracias. Muchas gracias, padre. Y me voy a permitir tener un minutito nada más para hacer una serie de agradecimientos que creo que son indispensables, porque, como ha dicho el doctor Esteban Castro, realmente esto ha sido también una fiesta de solidaridad y colaboración que va muy a tono con nuestro logo también, aunque reconocemos las derrotas, pero también creemos que de la derrota podemos crear primaveras. Así que agradezco a la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, a la Dirección de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado, a la Universidad de Guadalajara en sus expresiones, sus centros del CUS Ciénega, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades y el centro como decía de Universitario de la Ciénega, el Colegio de Michoacán y el Colegio de Jalisco. CIESAS, el Centro de Investigación de Estudios Superiores de Antropología Social, la Casa SEM, el IMDEC, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, la Academia Mexicana de Ciencias, el Colegio de San Luis, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Internacional de Servicios Públicos, Media for Change, la Universidad de Guanajuato, la Universidad Autónoma de México, en su Unidad de Académica de Estudios Regionales, la Universidad de Newcastle. Y quiero también agradecer a los a los departamentos que han estado muy cercanos en esta organización, en los departamentos del ITESO, al Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano, a la Oficina de Comunicación Institucional, a la Dirección de Relaciones Externas y a colaboradores muy puntuales que me han apoyado, Ana Sofía Macías, Alejandra Mendoza Márquez, Lilia Mesa Lourdes Partidas y en especial, porque sale desde mi corazón, al Centro de Investigación y Formación Social del ITESO del que orgullosamente soy parte y que cumple este año 20 años en esta universidad, eh, intentando, esforzándonos para acercar el conocimiento a las comunidades y que toma este evento de la WaterLat como parte de sus festejos de 20 años. Así que felicidades al CIPS. Eh, también quiero agradecer dentro del ITESO a esta gran comunidad de voluntarios que nos están apoyando, los chicos de la universidad y de otras partes que están representados por... A la señorita Miriam Mancha, a la Unión de Sociedades de Alumnos del Iteso, a Vínculo Ambiental, al Huerto Agroecológico Universitario, a la Red de Universitarios Conscientes Reduce, a Justicia Ambiental, a alumnos de Ingeniería Ambiental, a Rutas Respuestas Urbanas de Trabajo Ambiental Sustentable AC, y Apple Campus Rep. Y a dos patrocinadores especiales que ayer tuvimos el gusto de probar, degustar, al Tequila Clase Azul y al Mezcal Unión, que también estuvieron con nosotros apoyándonos. Muchas gracias, es un honor para Liteso que esta reunión esté aquí en nuestra casa. Sean bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Y pues muchas gracias, hemos comenzado ya la reunión. Gracias.